Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas está? gracias. Bien, bien, mira por acá, ya otra vez, cansaditos todos, pero aquí, Todos para maleteados, pero ahí vamos. el... Un día terrible, pero ahí estamos. Gracias a Dios, estamos otra vez. Bien, me da gusto verles nuevamente, solo tal vez, la verdad creo que no esperamos ni tanto, casi siempre se unen así súper rápido a un tiempo, se van uniendo casi que todos, estamos apenas con 12, 13 y ahí vamos contando rápido los participantes. Pues algunas cosas para recordar, ¿verdad? Gracias por tener sus cámaras activas, por tener su nombre de acuerdo a su DUI, recordar siempre el ingreso a la plataforma que ustedes, ahí en el grupo estaba viendo que algunos tenían dudas. Quiero mostrarles nuevamente la plataforma. Y para esta semana tenemos que tener los tres laboratorios realizados. Esta es la plataforma, ¿verdad? Me voy a regresar. Aquí estoy en el tema que corresponde para hoy. Pero me voy a regresar para que nos ubiquemos nuevamente aquí donde dice curso. Les va a aparecer las cuatro secciones, que son las 4 semanas que estaremos en clases. Entonces estamos en la sección 1, ¿verdad? Ok, Jessica, enterada. Y entramos, ¿verdad? Ya ahorita nos encontramos en el último día de la semana de la sección y les recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona esta iconografía? Los libritos muestran el contenido del tema. El rollo de película, digamos así, ese icono muestra el video correspondiente al tema. Y el lapicito muestra los laboratorios. Entonces, ya por lo menos para este día, ya tenemos que tener los tres laboratorios. En el primer tema no teníamos laboratorio. En el segundo está el laboratorio. Entonces hay que hacer, este ya se tuvo que haber hecho el día martes, se tuvo que haber realizado. Este ayer y este hoy, que son los tres laboratorios de la sección. Flor también nos estaba recordando que es de inglés corporativo, que pues les daba la oportunidad de ponerse al día para el fin de semana. Yo les sugeriría que ya he mencionado, ¿verdad? Que pues en el día estamos tan saturados completamente de trabajo que por más que uno quiera, no es que uno no quiera hacerlo, sino que a veces el tiempo no nos da, pero sí le sugiero, no le va a tomar mucho tiempo, ¿verdad?, hacer este laboratorio. ¿Y Dalia ha levantado su mano? ¿O nos ha enviado un mensaje? Ah, sí, buenas noches. Es que sí, yo le quería decir de que todavía no he hecho los laboratorios y no he completado nada, literalmente nada no he hecho porque no me ha quedado tiempo, pero lo puedo hacer ahora o más o mañana, ¿verdad? Tengo Sí, tiempo. todavía Flor dice que nos da la oportunidad de hacerlo el fin de semana, Ah. más, ajá, más yo le sugeriría que, pues si usted dice que puede apartar un tiempito para hoy, pues no le va a llevar mucho tiempo. Por ejemplo, el laboratorio de hoy son muy cortos, tienen 4 preguntas, ¿verdad?
Así son los laboratorios realmente, no son Oh, largos. okay. Ajá. Gracias, solo eso, disculpe la Sí, interrupción. no tenga pena, no tenga pena. Aquí estamos realmente para despejar las dudas, ¿verdad? Compartir y pues vayan haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Yo consideraría que hoy pueden hacer el laboratorio. Todavía mañana, si se pueden poner al día, solo es de apartar un poquito de tiempo. A veces también es bien complicado porque a veces el mismo cansancio no nos deja como estar como muy concentrados, ¿verdad? Pero les animo, ¿verdad? Les invito a que ya este día pues hagan el esfuerzo de realizar el laboratorio que corresponde para hoy. Aquí tenemos un mensaje, dice, ah, muy bien, Juan Carlos, claro, ustedes pueden ir avanzando, ¿verdad? No necesariamente quizás hacer el laboratorio por día como se sugiere, eso sería como lo ideal, ¿verdad? Pero si usted va avanzando, eso es muy bueno, ¿verdad? Que vayan ustedes avanzando. Bien, entonces estas cuestiones son muy importante recordarlas, que la tengamos en mente, ¿verdad? Ya que son requerimientos solicitados. Pues vean que para este día, pues iniciamos desarrollando, ¿verdad? El tema que nos compete para hoy. Y hablaremos sobre las opciones de pegado. Y como objetivo, ahí alguien escribió, como objetivo tenemos que pues aprender a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Entonces, aquí en la teoría no hay mayor cosa. Solo nos muestra dónde encontramos las opciones de pegado o el portapapeles. Entonces, a continuación les muestro dónde lo encontramos en Excel, ¿verdad? Aquí nos dice en la pestaña Inicio, en el grupo de trabajo portapapeles. Entonces, ahorita les muestro la pantalla. Ese archivo que les voy a mostrar ahorita, recuerden que está un archivo de práctica cuando nos vamos al video del tema. Abajo vamos a ver un enlace para que podamos descargar un archivo para practicar. Y es este el que estaba disponible. Entonces, ya estamos en la pestaña Inicio. Aquí está el grupo de comandos portapapeles. Y ahí están los comandos de pegar, la tijerita para cortar, copiar, copiar formato, que es esta brocha. Y en pegar, ustedes se fijan que hay una flechita. En esa flechita tenemos más opciones de pegado. No más que ahorita no se muestran, porque pegar depende de que se haya activado. Es un portapapeles, ¿verdad? Ahorita no hay nada en el portapapeles, porque no hemos previamente o cortado o copiado. Entonces, por eso no vemos más opciones de pegado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a practicar, ¿verdad? Aquí tenemos como nuestros datos principales. Con estos datos vamos a estar practicando donde tenemos una lista de productos y cantidades. Entonces vamos a comenzar a practicar las opciones de pegado.
Para ello, obviamente, tengo que copiar y eso hago clic en el icono de copiar. Entonces, cuando ya la selección tiene bordes punteados aparente, como en movimiento, pues yo sé que ese rango de celdas se le ha dado un copiado o un cortado. En este caso hemos copiado. Entonces, ya que he copiado, me voy a venir aquí a la flecha de pegar y tengo opciones de pegado. Tengo 4, 7, 10, 14 que se muestran aquí. Pero si nos vamos a pegado especial, hay más opciones de pegado. Entonces tenemos más de 14 opciones para pegar. Entonces veamos cómo funcionan. Yo hice aquí una hoja 1 para no trabajar en esta misma. Para insertar otra hoja está este más, para poder tener una hoja nueva. Entonces yo ya la tengo aquí. Para mí se llama hoja 1. Allí voy a estar haciendo las prácticas de pegado. Entonces ya que he copiado, me voy a ir aquí a la otra hoja, por ejemplo aquí a B2. En la primera opción de pegar, yo puedo ir viendo los rotulitos, las pequeñas leyendas que aparecen abajo de los iconos. Nomás ponemos el puntero sobre el icono, nos aparece una pequeña leyenda y nos aparece una muestra. Entonces, si yo hago pegar, aparentemente me lo está pegando como el dato original está. Si yo me voy al otro botón, me dice que lo que me va a pegar son fórmulas. En el otro botón dice que me va a pegar el formato de fórmulas y números. Vamos a ir viendo cada uno e ir viendo la diferencia. Voy a utilizar el primero. Ese es como un pegado normal. Pegar. Ve aquí, ahí tenemos pues el mismo cuadro que hemos copiado. No se ha desactivado el copiar, todavía está en el portapapeles, entonces ya no es necesario que le dé un copiar o un control C, que también eso aquí dice aquí mismo y en los atajos usted también lo puede encontrar, que puede presionar en su teclado control C para copiar. Voy a ver ahora entonces el otro pegado. Me voy a ubicar en E2 para pegar la otra opción, que sería esta. Dice fórmulas. Vea que no le vemos mucha diferencia. Aquí no hay ninguna fórmula, porque en el cuadro original no hay ninguna fórmula. Pero si yo, por ejemplo, me ubico aquí en C7 y hago una suma aquí normal, solo voy a presionar el icono de autosuma y simplemente me va a presentar ahí una suma. Me dice, ¿quiere sumar el rango de C2 a C6? Sí, voy a presionar Enter. Y ahora sí hay una fórmula. Aquí tengo un 100 y en la barra de fórmulas puedo observar que hay una fórmula. Ahora voy a seleccionar hasta la celda que tiene la fórmula y voy a copiar. Y voy a venir a pegar acá. Voy a hacer una sustitución. Voy a pegar encima de esto. Encima. Y voy a utilizar el primero, tal como se utilizó en el anterior. Y vea que me copió la fórmula, porque ese es un pegado normal. Ahora voy a borrar esto. Y ahora voy a utilizar, pero tengo que venir, si no tengo activo el pegar, es porque no he copiado. Entonces voy a regresar a mi tabla original, voy a copiar.
Me vengo a la celda y utilizo la segunda opción de fórmulas. Entonces aquí me conserva la fórmula. Al parecer, usted puede notar ahorita que no hay como mayor diferencia entre el primer pegado, que es un pegado normal, y el segundo, que me pega las fórmulas en el otro pegado. Me voy a ubicar aquí en H2. El otro pegado dice que es pegado de fórmulas y números. Aquí no, como que no estamos viendo mucha diferencia. Pegado de fórmulas y números. Entonces me pegó los números y me pegó la fórmula. Ahí usted puede verla. Solo que la fórmula obviamente va a ir cambiando porque como Excel trabaja en base a modelajes o en base a patrones. Entonces, por eso él dice automáticamente, originalmente nosotros hicimos la suma del rango C12-6, pero a medida lo vamos pegando, eso va cambiando. Aquí porque nos mantuvimos en las mismas celdas. Acá automáticamente Excel tomó un modelo o un patrón. Y automáticamente cambia las celdas F2, F6. Y aquí también nos suma I2, I6, que son los números. Hasta aquí podemos ver que la diferencia puede andar en los formatos. Ve aquí que aquí hay un tipo de letra y aquí hay otro tipo de letra, pero que aquí fue un pegado normal, aquí fue un pegado con fórmulas y aquí fue un pegado con valores y fórmulas. Entonces puede ser que no haya tanta diferencia por el momento. Luego vamos al siguiente pegado. Me voy a venir acá, voy a pegar aquí. Y el siguiente pegado es mantener formato de origen. Pues aquí igual, ¿verdad? Mantiene el formato de origen y voy a hacer quizás una prueba para que no se vayan como pareciendo mucho. Voy a darle un control Z. En los atajos también usted puede encontrar que el control Z es para deshacer la última acción. Entonces solo voy a hacer un cambio. Aquí en la celda. Si yo quiero que desaparezca ese marcado puntea como en movimiento, si quiero que desaparezca, presiono la tecla Escape o la tecla Escape. Entonces voy a ubicarme donde está la fórmula que es en C7. Y por ejemplo, le voy a dar un relleno, solo por hacer un ejemplo. Voy a seleccionar nuevamente el rango, Control C para copiar. Y me voy a venir aquí a la celda donde quiero pegar. Entonces, acá. Vean ustedes lo que pasa. Mantener formato de origen. El formato, pues, se refiere a que la tabla original tiene bordes, tiene un color de relleno. Entonces, eso es lo que hace ese pegado. Nos mantiene el formato. ¿Cuál formato? Bordes, la tablita tiene bordes. Y la tabla también tiene un relleno, entonces nos mantiene el formato. El siguiente pegado, voy a hacerlo aquí, es sin bordes. Aquí ya comenzamos a notar un poco la diferencia de las opciones de pegado. Sin bordes, ese pegado va sin bordes. Entonces me pega la tabla. Pero sin bordes. Ahí creo que la opción es clara, ¿verdad? Si la tabla tiene bordes y yo le doy esa opción de pegado, pues no me muestra los bordes. El siguiente pegado lo voy a hacer aquí. Dice que el siguiente pegado, mantener ancho de columna de origen. Quizás para, a ver. Fíjense que el ancho de la columna, ¿cómo lo veo? Voy a hacer clic en la H
Ve en el puntero. Toma una forma de una flecha negra hacia abajo. Entonces yo ahí ya puedo hacer la selección completa de columna. Voy a seleccionar las dos, puesto que la tabla tiene dos columnas. Entonces si presiono clic derecho y selecciono ancho de columna, dice que esa columna tiene 10.78 puntos o píxeles, que es como la unidad de medida, 10.78. Voy a dar cancelar porque yo solo quería saber qué ancho tenían las columnas. Ahora voy a venir aquí a la hoja donde está la tabla original y se nota. ¿Cuánto de ancho tiene la columna B? Clic derecho, ancho de columna. Tiene 9. Y la C tiene 12,89. Entonces son medidas diferentes con las que yo tengo aquí el ancho de columna con las que tiene mi tabla original. Entonces dice que ese pegado, voy a seleccionar, voy a copiar, dice que ese pegado me ubico en la celda donde voy a pegar y ese pegado dice que mantiene el ancho de columnas de origen. Y vean ustedes que se notó, ¿verdad? Que cambió el ancho de las columnas. Eso para que nosotros no lo estemos haciendo. Hay una opción de pegado. Sergio, adelante. Una consulta. Entonces, en esa parte de pegado de ancho de columna de origen, mantiene el pegado original que estaba en la de portapapeles, en la pestaña que está al principio. No Correcto. toma de referencia las que están en esta hoja. Ajá, no. Uno. Ah, ok. No las toma, no toma de referencia las que ya tenemos, sino que nos trae el ancho de la tabla original. Sí. Ah, okay. Ah, pues sí. Esa es la Sí. duda. Gracias, profe. Ok, entonces ahí se notó, ¿verdad? Por eso vimos que, o sea, se nota que es un poco más ancha la columna de las cantidades. Ah, entendido, Diego. Mire que eso es tan terrible también, ¿verdad? Es una cosa terrible para llegar a casa, que los tráficos, que bueno, pero qué bueno que ha llegado todavía a tiempo a clase. Voy a hacer el siguiente pegado. Y voy a ir bajando acá. Aquí, B17. El otro, oh no, voy a aprovecharme que ya está aquí, mire, el transponer. Me voy a aprovechar de la hoja que ya está en la práctica. Me voy a ubicar aquí en la celda donde voy a pegar y ese pegado se llama transponer. Mire lo que sucede con transponer. Si usted tiene tablas verticales y quiere pasarlas a horizontales, usted usa la opción transponer. E inversamente, si tiene tablas horizontales y quiere convertirlas a verticales, use la opción de pegado transponer. Ahí está. La siguiente opción de pegado se llama valores. Valores. Ese sí lo voy a hacer aquí en la hoja que yo estoy poniendo. Ah, claro, Sergio, con gusto. ¿Puede volver a explicar esa parte? Sí, No la vi. claro que sí. Ahorita le vuelvo a explicar. Decíamos que el pegado de transponer, pues si yo tengo una tabla vertical y la quiero convertir horizontal, uso ese pegado. Me ubico en la celda destino y aquí está. Es este icono donde dice transponer. Ahí está. Entonces ya tenemos la tabla horizontal. E inversamente, si tienen tablas horizontales y quieren convertirlas a verticales, pues usen la opción de pegado transponer. Ahora sí. Bien.
Ahora voy a hacer el otro pegado que dice valores. Y mire usted, aquí viene ya la diferencia. Originalmente en la tabla hay una fórmula, pero como esta opción de pegado solo me trae los valores, no me trajo la fórmula. Solo me trajo los valores de la tabla original. El siguiente pegado dice que es formato de valores y números. Formato de valores y números. Este tampoco, solo vamos a hacer una prueba. Voy a presionar Control Z. Y voy a hacer quizás un cambio. Le voy a poner a los productos, le voy a aplicar una negrita. Voy a seleccionar el rango, control C, me voy a la hoja donde estoy practicando, la celda destino, y esa opción de pegado dice formato de valores y números. Bueno, igual me pega el formato predeterminado que tiene la celda destino. Pero lo que también ustedes pueden ver es que no me trae la fórmula tampoco. Solo me trae valores. En la otra opción de pegado dice formato de valores y origen. En formato de valores y origen me conservó la negrita que tiene la tabla original, pero solo, como así dice que es la opción, solo el valor no me trajo la fórmula. Entonces solo me conserva el formato, por eso se me trajo hasta los bordes, ¿verdad? Veamos la siguiente. Voy a hacerlo aquí un poquito más abajo. Aquí en la B25. Esta opción de pegado dice que solo pegue el formato. Y allí nos podemos dar cuenta. Solo se trajo el formato, solo se trajo los bordes y la celda coloreada. Porque esa opción de pegado así es. La siguiente opción de pegado dice que pega vínculos. Veamos qué sucede con esa opción de pegado. Pega vínculos. Mire el contenido de la celda y mire la barra de fórmulas. No ha traído, vamos a ver si aquí tengo, no. No me ha traído el valor como tal, sino que me ha traído los vínculos. Igual automáticamente Excel hizo esto. ¿Por qué dice portapapeles aquí? Porque la hoja así se llama. ¿Dónde está la tabla? La tabla se encuentra en la hoja portapapeles. Por eso aquí dice portapapeles. El signo de admiración es porque Excel así separa el nombre de la hoja con el nombre de la celda. Y esto es importante cuando usted ya se encuentra en el nivel avanzado, que usted necesita saber por qué hay un signo de admiración, porque así lo separa Excel. El nombre de la hoja y la celda. Entonces vamos viendo que aquí lo que ha pegado son vínculos en todo. Aquí no está la fórmula de suma, sino que ha traído los vínculos. ¿Y eso como para qué? Si yo quiero tener una tabla secundaria y que ésta se vaya reproduciendo a medida cambie la original, vean lo que pasa. Si yo vengo aquí a cambiar y decir, ya no es producto 1, es producto 10. Estoy cambiando la original, es producto 10. Me voy a la hoja 1, voy a hacer más ancha
columna y mire que yo no lo cambié aquí. Lo cambié en el original y automáticamente se cambió en la copia. Si yo aquí digo, ya no es producto 2, es producto 21, automáticamente se cambia aquí. Entonces, cuando cambiamos los datos de la original y necesitamos tener una tabla que se parezca, dependiendo de las modificaciones que vaya haciendo, pues para eso me sirve ese pegado. Voy a seleccionar nuevamente. Copio. Y voy con la siguiente opción de pegado, que es pegar vínculos el que hicimos. Imagen, veamos aquí. Aquí, me voy a aprovechar de que aquí ya está como imagen. ¿Cómo hice? Ah, sí, oh, ahorita. La autosuma. Me ubico en la celda donde quiero la suma, la voy a borrar. Ahorita no hay nada. Me ubico en la celda donde quiero la suma y presiono el icono de sumatoria. Entonces, cuando lo presiono, automáticamente Excel me sugiere, quiere sumar, perdón, ese rango que le estoy mostrando, LC12-6. Sí, ¿verdad? Y si no, pues nosotros lo cambiamos. Enter. Así hago la suma. La voy a volver a borrar y quiero que se fije también en otra cosa. Vea que cuando yo dejo el puntero sin hacer clic, dejo el puntero en el icono de suma, vea que allí entre paréntesis hay un atajo que dice Alt más igual. O sea que yo también puedo utilizar ese atajo. Alt más igual, la tecla Alt. Tendría que ser Alt Shift igual. ¿Y por qué no solo así? Aquí solo dice Alt igual. Pero yo lo acompaño con Shift porque como el igual lo saco con Shift 0. Así sacó el igual con Shift 0. Entonces, por eso presiono Alt Shift 0 o Alt Shift igual y mire que eso es mucho más rápido. También así podemos hacer la suma. Se lo voy a anotar por aquí. Bueno, en los atajos usted tiene eso. Alt Shift igual. Entonces, si presionamos, si nos ubicamos en la celda, presionamos Alt Shift igual, es equivalente a que venga aquí a hacer clic. Me muestra, me sugiere el rango de suma y yo presiono Enter. Bien. Me voy a aprovechar de que ya está este espacio para pegar como imagen. Voy a seleccionar mi tabla original, la copio, me ubico en la celda destino. Ok, Edwin, un gusto. Y selecciono este icono que dice imagen. Mire cómo es esa opción de pegado, ¿verdad? De pronto, o sea, mire que está como imagen, pues está como objeto. Yo ahí no puedo hacer ninguna modificación. Esto quizás nos puede servir cuando usted tenga que compartir una tabla solamente para que el otro la vea, sin el riesgo de que le vaya a cambiar algo, porque algunas veces nos ponemos un poco como un poco incómodos cuando tenemos que compartir una información, porque decimos, ay, no, pero me puede arruinar el archivo, me puede cambiar los datos, me puede. Esta es una opción
Si usted quisiera compartir sin que la otra persona le cambie, solo para que la vea. ¿Ok? Solo para que la vea. Usted viene la copia y la pega como imagen. Y allí pues está como imagen, es un objeto que no se puede modificar. En el siguiente pegado, lo vamos a hacer aquí. Aquí dice que es una imagen vinculada. Sigue siendo imagen, pero ahora mire la diferencia. Voy a hacer clic en esta tabla y mire que en la barra de fórmulas no hay nada donde se pega como imagen. Pero si yo le pongo imagen vinculada, mire la barra de fórmulas. Allí usted sabe que ahí hay un vínculo. El igual porque automáticamente Excel lo asigna. Cada vez que va a ser una fórmula, una función, el signo igual. ¿Y por qué portapapeles? Ya les dije por qué. ¿Quién me dice? ¿Por qué dice portapapeles aquí? Porque es desde la primera página donde se ha tomado. Exactamente. Gracias, Idalia. Es porque la tabla de origen pertenece a la hoja que se llama portapapeles. ¿Cómo se llaman mis otras hojas? ¿Alguien que me diga cómo se llaman mis otras hojas? Hoja 2 y hoja 1. Exacto. Entonces, la tabla original se encuentra ubicada en la hoja que se llama portapapeles. Entonces, aquí puedo observar y el signo de admiración, que les repito, que Excel automáticamente lo asigna para separar el nombre de la hoja con el nombre de la celda. Aquí tenemos un mensaje. Sí. Sí, Sergio. Y ya lo vamos a probar. Entonces, dice que el rango que tiene esta imagen es de B2 a C7. Y en efecto, es de B2 a C7. Entonces, cuando yo modifico aquí algo, como ya tiene un vínculo, en la tabla original yo digo, este es, ya no es el producto 3, es el producto 30. Enter. La imagen se modifica. Si yo digo, este ya no es el producto 4, es el producto 45, lo cambio en la original y en la imagen vinculada se cambia. Aquí yo no puedo hacer nada directamente, pero como está vinculada, lo pegamos como una imagen vinculada. Adelante, Sergio. Lo interesante es que en la otra hoja donde está portapapeles hay otra imagen de esta, pero no se modifica. Porque esta Esta no sí, está esa no. bien. Ajá. Porque esta solo está como imagen, no está vinculada. En cambio, esta otra sigue siendo una imagen, pero está vinculada. Ajá. Entonces, vean, ¿verdad? ¿Qué, cuál es la que estaba vinculada? Esta, mire, esta no es imagen. Pero usted se puede ir dando cuenta aquí en la barra de fórmulas que esta también se cambió. Se cambió la imagen vinculada, pero la imagen esta no se cambió. Entonces, cuando yo hago cambios en el original, pues puedo ir comparando. Juan Carlos, adelante. Sí, y esa imagen la puedo copiar, la puedo poner en otra hoja y solamente la copio como control C, control V. No, esta tiene un pegado especial. Porque digamos que yo agarro la imagen, ¿verdad? Hagamos lo que usted está diciendo. Yo ya le presioné control C, me voy a ir a otra hoja y le voy a presionar control V. Ah, excelente. Cuando ya tiene, aquí está, mire. Sigue, si usted se fija, yo la copié de la hoja 1. Yo la copié de aquí, de la hoja 1. Pero cuando le di control C, control V, me sigue identificando la original como origen.
Entonces, como esta la tenemos vinculada a la original, ¿verdad? Así es la opción de pegado. Entonces, cuando yo ya agarro esto y me la llevo a otra hoja, me mantiene la fuente. Me mantiene la tabla origen. Entonces, no sé si eso es lo que quería usted conseguir o... Ajá, sí, Juan Carlos. Sí. Sí, ya me aclaró eso, pero y si agarro la original y la pego, tengo que ponerle siempre como pegado con imagen vinculada. Si usted lo desea, sí, porque ya hicimos la prueba. Que si yo agarro la imagen original, control C, y me voy aquí a control V, digamos, lo voy a hacer aquí. Si usted se fija, esto no tiene vínculo. Sí. Ajá, entonces por más que yo haga cambios aquí, si yo hago un control C, control V, esto no se me va a cambiar. Ajá. Entonces, si yo la quisiera reproducir, digamos, en dos, tres páginas, tendré que agarrar la que ya está vinculada para poderla copiar. Ajá, exacto. Ok, gracias. Exacto. Para ya tener como un pegado más rápido, ¿verdad? El control C, control V. Ajá. Pero lo primero, para que yo quiero, para que se me cumpla el objetivo primero, que es lo que yo deseo, tiene que haber una de pegado especial, que es la imagen con vínculo. Ok. Luego tenemos... A ver, la copio, control C, y hasta allí llegaríamos con los iconos que se muestran. Vamos a pasar a la parte que al cuadro, me voy a quedar en la hoja 3. Selecciono, copio. Y en la hoja 3, digamos, me ubico aquí en la G1. Dice aquí el último pegado especial. Cuando encontramos comandos que tienen tres puntos suspensivos, es porque nos va a mostrar un cuadro de diálogo. Es porque algo sigue. Si tiene tres puntos suspensivos, pues hay algo más adelante, algo sigue. Entonces... Presiono pegado especial y me muestra este cuadro de diálogo de pegado especial. Aquí hay muchas de las que ya hicimos. Por ejemplo, esta que dice todo. Como ya tengo copiada mi tabla original, ¿qué sucedería si yo aquí no le muevo nada, simplemente le dejo todo? Presiono aceptar. Pues todo, ¿verdad? Todo es el formato, los bordes, el relleno de celda, la fórmula. Ese pegado especial dice todo. Así que nos trajo todo en ese pegado especial. En los atajos usted puede ver que ese cuadro de diálogo de pegado especial también se muestra con Control Alt V. Y eso también usted lo encuentra en los atajos. Control Alt V, se los voy a dejar por aquí. Control Alt V es para que rápidamente el atajo para mostrar el pegado especial, el cuadro de diálogo de pegado especial. Entonces aquí copio. Control Alt V. Y tengo nuevamente el pegado especial. No me voy a detener aquí en fórmulas porque es el mismo que vimos en los iconos. Si yo selecciono fórmulas, solo me va a copiar las fórmulas. Si yo selecciono valores, me va a copiar valores, no me va a traer la fórmula. No lo voy a hacer porque ya lo hicimos con los iconos. Formatos también. Formato se refiere a que la tabla tiene borde, la tabla tiene relleno, un color de relleno. Comentarios. Veamos, por ejemplo, un comentario. Voy a ubicarme en la celda J1.
Y veamos aquí el comentario. Aquí en la pestaña insertar, dice comentario. Inserta un comentario. Agrega una nota sobre esta parte del documento. Entonces, digamos, yo ahí estoy, ahí está. Voy a escribir un comentario y ese, por ejemplo, como estoy en la celda J1, voy a escribir un comentario de lo que hay en esa celda y lo que hay en esa celda es un atajo. Entonces voy a escribir en el comentario, este es el atajo para mostrar las opciones de pegado. Ese es un comentario que estoy escribiendo. Entonces presiono el botón donde dice publicar el comentario. ¿Y qué pasaría si yo vengo aquí, por ejemplo? Vamos a ver. Vean ustedes que hay una pequeña, no sé si logran notarlo, que la celda está diferente. La celda tiene como un tipo de marcador morado, no sé si logran verlo. Las otras celdas no lo tienen porque en otras celdas no hay comentarios, sino que en esa celda donde yo lo puse. Entonces, si yo vuelvo a la celda y la copio, y digamos, me vengo aquí a 9, control alt V, y presiono comentarios y notas. Mire que solo me copió el comentario, no me copió el contenido, solamente me copió el comentario. Por si tenemos que hacer eso algunas veces, ¿verdad? Si ustedes tienen que revisar archivos. Y ustedes de pronto comentan, tienen que mandar ese cuadro revisado, ese archivo revisado, lo tienen que enviar revisado, entonces lo mandan con comentarios. Entonces de pronto, como ya en la vida práctica, en la vida laboral, manejamos mantas de datos, ¿verdad? No, datos tan de muestra, porque aquí solo manejamos datos de muestra, pero ya en la vida productiva manejamos miles de datos. Entonces, de pronto el mismo comentario, para no volver a escribir, lo copio, lo pego en la celda donde lo quiero y ya me traigo solo el comentario. Voy a presionar Control Alt V nuevamente para ver el siguiente pegado especial, validación. Nos vamos a adelantar un poquito. Hay una clase que vamos a hablar de validación. Pero vamos a hacerlo para hacer el ejemplo de pegado. Y voy a regresar a la tabla origen. Algunas veces vamos a necesitar que estas cantidades de producto solo aparezcan y solo se puedan ingresar valores positivos. No se pueden ingresar valores negativos. Por ejemplo, ahí hay un 15. Y de pronto usted dice, voy a ingresar un menos 15. Se lo acepta sin ningún problema. Incluso hasta la suma se vio afectada porque para Excel es un número negativo. Pero yo no quisiera que mis celdas aceptaran ese tipo de ingreso. O sea, ahí no podemos ingresar números negativos. Aquí solo vamos a poder ingresar números positivos. Entonces, voy a poner el 15, lo voy a regresar a su estado normal. Voy a seleccionar el conjunto de celdas a las que le quiero aplicar una validación. Para eso me voy a la pestaña Datos y aquí aparece este icono que tiene como dos cuadros, aparece un chequecito verde y un como de detener, un icono de detener, pequeñitos los iconos. Claro, si usted tiene pantallas más grandes, ahí le va a aparecer completamente el nombre de la herramienta.
Pero cuando dejamos el puntero sobre el botón, dice que ahí podemos aplicar una validación de datos. Entonces, la presión. En este cuadro de diálogo, le tengo que seleccionar un criterio de validación. Ahorita la celda permite cualquier valor y ya nos dimos cuenta. Yo ya ingresé un negativo. Incluso si se ingresan decimales, capaz, si me lo va a aceptar. Si yo ingreso un 15.1, me lo va a aceptar, porque también ahorita se pueden ingresar decimales. Pero yo no quisiera eso. No quiero ni negativos ni decimales, solo quiero números enteros positivos. Entonces, aquí en permitir, le decimos que queremos números enteros. Datos entre. Incluso aquí hay todavía para que usted pueda elegir que si, por ejemplo, en ese producto no podemos escribir más de 50, por ejemplo. Agarremos este primero, pero usted aquí puede seleccionar, no, yo quiero que mi celda se valide y que solo me permita números mayores a un número que usted tenga, ¿verdad? Un número que usted necesite, solo números mayores a 10. Y aquí puede usted perfectamente hacerlo. Entonces aquí los datos vamos a decir, ok, que nos agarre un mínimo de cero, que nos acepte el cero, que nos acepte el cero. Y en el máximo, que no se pase de 50, por ejemplo. Entonces presionamos aceptar. Y si yo aquí ingreso un menos 15, no me va a dejar pasar, porque esa celda ya está validada. Si yo ingreso un 15.2, no me deja pasar. Si yo ingreso un 51, no me va a dejar pasar. Si yo ingreso un 0, sí, porque así le dijimos que solamente queríamos ingresar números enteros entre 0 a 50. Estas celdas ya tienen una validación. Entonces, vamos a seleccionar esta tabla. La vamos a copiar. Control C. Me voy a ir aquí a la hoja 3 donde estoy haciendo mi práctica. En esta celda, en esta para que se vea mejor aquí en esa columna. Control Alt V, el atajo para mostrar el pegado especial. Y le digo que me pegue la validación. Aceptar. Yo aquí escribo producto. Aquí voy a escribir 60. No me lo permite. Escribo 50. Sí me lo permite porque pues así fue la validación. Entonces, yo en realidad esta celda, estas no las he validado yo. Yo validé las originales, estas. Entonces, con la opción de pegado, me vino a pegar solo la validación de celda. Luego tenemos control C en la tabla original, control Alt V. Y aquí dice, todo utilizando el tema de origen. Este es muy parecido a este. Lo voy a hacer, aceptar. Pues muy parecido, ¿verdad? Aquí nos pega cabal el formato, la fórmula, ¿verdad? Voy a venir aquí un poquito más abajo. Voy a empezar aquí en A16. Control Alt V. Y esta es muy parecida, no la voy a hacer porque dice que va a copiar todo, pero los bordes no se los va a copiar o se los va a pegar. Ancho de las columnas, de pronto a usted solo le interesa el ancho, pues selecciona esa, ¿verdad? Solo le va a copiar el ancho. No lo voy a hacer porque hicimos algo parecido con los botones. Lo mismo es, formato de números y fórmulas. Le trae los números y la fórmula.
Formato de números y valores le trae los números y valores, pero no las fórmulas. Aquí este está en gris. Está en gris porque todos los formatos condicionales de combinación. Está en gris porque no hay formatos condicionales. Hay una clase para ver los formatos condicionales. Más, vamos a ver algo para el ejemplo. Formatos condicionales, veamos. Tenemos aquí en inicio, en la pestaña inicio, en el formato condicional, muchísimas opciones. Aquí dice reglas para resaltar celdas. Digamos que voy a seleccionar los números. Les voy a aplicar un formato condicional a los números, pero quizás solo a donde están las cantidades. No voy a incluir las sumas, solo las cantidades de los productos. Por ejemplo, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Por ejemplo, voy a utilizar es mayor que. Yo allí puedo establecer un valor. Allí automáticamente Excel me puso un número, me puso el 20. Por puro ejemplo, yo no lo voy a mover. Yo aquí puedo poner el número que me interesa. Dentro de muchísimos y miles de números, yo quiero aplicar un formato condicional solamente a aquellas celdas que sean mayores a un determinado número. Le voy a dejar el 20. Y tampoco le voy a mover esto. ¿Y cómo me lo va a resaltar? Ya usted está viendo que a los números mayores de 20 me les está dejando un relleno rojo y un texto rojo oscuro. No lo voy a mover, lo voy a dejar así. Así le voy a dejar la regla. Aceptar. Todo eso yo lo puedo mover. Ahora, selecciono nuevamente, copio la tabla. Me voy a la hoja 3, me ubico en la celda destino, control alt V, y aquí, a ver, me activó. Ah, es porque. Veamos. Ah, no me está activando todos los formatos condicionales de combinación, veamos. Voy a hacer una prueba. Voy a aplicar un formato me lo debería de estar activando porque ya hay un formato condicional, pero voy a hacer una prueba. Voy a ponerle, por ejemplo, el mismo formato a esta celda. Le voy a poner el mismo. Y le voy a decir aplicar formato a las celdas igual, que son mayores que 20. Entonces, digamos, yo ahí escribo un 10 y no pasa nada, escribo un 25 y sí, la verdad que está aplicado el formato. Entonces, ahora sí me lo activó. No sé por qué, si acabo de hacer lo mismo, pero vean que aquí no me activó, sino que me lo activó, por ejemplo, aquí en la celda, solo que dice, aquí sí se activa, vean. Todos los formatos condicionales de combinación. Lo voy a seleccionar, voy a presionar aceptar. Entonces me copia, pues obviamente el formato, ¿verdad? El formato condicional. Aquí voy a verlo detenidamente para ver exactamente lo que pasó, porque no nos lo activó. Pero sí me lo activó cuando lo hice con una. Lo voy a probar exactamente y se lo voy a explicar a más detalle mañana. Entonces, así logramos que se active todos los formatos condicionales. Juan Carlos, adelante. Como he estado modificando la primera tabla, muéstrenos la imagen vinculada si cambió a todo esto. Ah, veamos. Vamos a ver, hoja 1. La imagen vinculada la teníamos esta, ¿verdad? Ah, sí, cambió. Y veamos
También esta, mire, para el compañero que nos preguntó, ¿verdad? Como lo que hicimos fue reproducir esta Sí. con esta, entonces sí cambió todo. Excelente. Laura, adelante. Laura no se ha levantado su mano. Active el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Mi pregunta es sobre el horario, porque recuerdo que nos habían dicho de lunes a jueves, entonces no sé si siempre vamos a tener mañana. No, es de lunes a jueves. Ajá. Ok. Así que por lo menos de esta semana es el último día que los veo y los espero, si es que yo les dije mañana, ¿verdad? El lunes nos vemos a las 9 de la noche. Así que por el momento vamos a dejar este tema, ¿verdad? Y pues muchas gracias igual, ¿verdad? Por estar participando, por estar presente, haciendo su esfuerzo. Y vamos a continuar el lunes a las 9. Que tengan feliz. Gracias, muy interesante. Sí, sí. Feliz noche. Buenas noches. Buenas Buenas noches, feliz noches. fin de semana. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches.